Muchas gracias, esto es desde el Congreso y si usted ha seguido las noticias de prensa en las últimas semanas, habrá visto que hay una gran notoriedad por el trabajo de la Auditoría Superior de la Federación, del cual seguramente tendremos algunos comentarios más adelante, pero el asunto fundamental es que el auditor mayor, el auditor superior, de este órgano de la Cámara de Diputados que fiscaliza el gasto, pues no existe. No existe porque lleva un, un plazo fatal su encargo, terminó el anterior y no se ha nombrado al nuevo. Y no se ha nombrado porque hay un, pues hay un trámite que está trabado en la Cámara de Diputados. Entonces, para hablar de este asunto y algunos otros relacionados con la fiscalización, la auditoría, la rendición de cuentas, eh, los frenos o los controles que se quieren poner desde ahí a lo irregular, lo corrupto, lo indebido o como se le quiera llamar, pues tenemos en esta ocasión la suerte de contar con este grupo de diputados y con la diputada Claudia Corici, con quienes vamos a hablar. Con, con ella, muchas gracias. Diputada, muchas gracias a Francisco Javier Nava por estar con nosotros y al diputado Enrique Rojas, y como dicen en los pronósticos, más quien se agregue en el paso de esta emisión, posiblemente en los siguientes bloques. Entonces, comenzaremos por tratar de explicar qué es lo que está ocurriendo, por qué no se ha designado al auditor superior y después seguimos con desmenuzando el tema y poniendo algunos ejemplos y algunos casos del necesarísimo trabajo de este órgano de control diputada ayúdenos a entender a ver qué está pasando y por qué está pasando bueno sin duda tenía que estar nombrado un nuevo auditor a finales del año pasado, es decir, antes de concluir el periodo de, que concluyó el día 15 de diciembre, teníamos que haber nombrado auditor. En la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación realizamos todo lo necesario para que eso sucediera. Entrevistamos a 41 aspirantes a auditores superiores, 39 hombres, 2 mujeres. Y bueno, pues se llevó un proceso de escultación muy eh, acucioso, yo diría que en el cual hubo gran nivel de acuerdo. Al final, la terna que integramos se votó por unanimidad. Se lleva al pleno, tiene que pasar directamente a mesa directiva para que se vote en el pleno y ahí es donde no se encuentran los acuerdos. ¿Por qué? Porque la votación se tiene que dar por dos terceras partes, es decir, mayoría calificada. Y los acuerdos no se lograron y desafortunadamente un organismo más en este país que queda por lo pronto acéfalo, espero que podamos hacer todavía algo en este periodo, pero la realidad es que a partir del primero de enero de este año queda un encargado de despacho. Eh, y está a Céfala como tal, el nombramiento, por supuesto, está pendiente y está a Céfala como tal, la Auditoría Superior de la Federación, de un auditor electo, eh, pues como debe ser y además con una esencia que era muy importante, Rafa. La esencia de que se eligiera auditor cada ocho años y que no fuera al mismo tiempo que se elegía presidente de la República. Y yo por eso insisto que tenemos que elegir en esta legislatura para evitar tentaciones autoritarias de quien pudiera ganar la presidencia. ¿Cuánto, ¿Cuánto tiempo queda para que lo que usted dice ocurra? Eh, o sea, tenemos en esta legislatura que hacerlo, hablando de semanas y de días, ¿cuánto tiempo queda para nombrar al auditor? Bueno, no hay, un, no hay una fecha eh, límite, pero yo diría que si quiere nombrarlo esta legislatura, si tenemos que nombrarlo en esta legislatura, tendría que ser antes de que concluya este periodo ordinario, es decir, antes de que concluya el día 30 de, de marzo, 30, 31 de marzo, de, de abril, perdón, de este año, si no, tendría que hacerlo... Sí, dos meses. Dos meses. Claro. Si en dos, dos meses. meses no se nombra este encargado de despacho pues ya se quedaría hasta por lo menos... Hasta septiembre. La terna se quedaría viva y sería claro. la le siguiente legislatura la que tendría que decidir si esta terna se. Eh, de la votación de esta terna, que la votación se tiene que dar que independientemente de todo, ¿Sí? este, de esta terna, sale el auditor o se descarta y se rechaza esta terna porque nadie logre una mayoría uh -huh. calificada y entonces se vuelve a iniciar el proceso a través de la Comisión de Vigilancia. A ver, diputado Nava, ¿y por qué si ya.? Yo supongo que si la comisión respectiva analiza a 41 personas y de esas 41 señala a tres, pues ya hicieron un trabajo notable, pues. Sí. Y que en esa comisión hubo el concurso de todas las fuerzas políticas, como es en todas las comisiones, ¿no? Que hay representantes de todos los partidos. ¿Por qué se puede hacer un acuerdo en comisiones que se revienta en el Pleno? es un buen tema sí, si sí sucede muchas veces a ver por qué mira, yo lo, lo yo que no creo... entiendo y creo que las personas que nos ven tampoco entienden cómo se puede que quien ya aprobó las cosas con la representación de los demás a la hora de la hora siempre digan no pues ya no mira hay un tema central y ya eh, de alguna manera lo expuso la diputada Corichi aquí estamos en falta la Cámara de Diputados está eh, de alguna manera, quedándole a deber a los ciudadanos de este país, porque hay un tema de omisión, digamos, en el nombramiento de este auditor superior de la Federación. Lo teníamos que haber tenido resuelto a finales del mes de diciembre del año pasado. Eso no sucedió. ¿Qué pasa también? Un poco yendo a la pregunta. Bueno, hay mayorías también en esta Cámara que, de alguna manera, eh, pues no han podido procesar este nombramiento. Es gravísimo, ¿por qué? Porque no es solamente la Auditoría Superior de la Federación la que se encuentra sin titular. Tenemos una Procuraduría General de la República, que no ha llegado todavía a poder ser una Fiscalía General, que tiene un encargado de despacho. Bueno, pero eso no es responsabilidad de la Cámara de Diputados, pues es asunto del Poder Ejecutivo. Pero tiene que ver con todo el sistema. Lo que estamos tra tratando de construir es un sistema nacional anticorrupción. Esa es la clave. No tener al auditor superior, bueno, pues tienes a Céfalo uno de los órganos más importantes de ese sistema. Bueno, y en ese sentido, durante un tiempo estuvo a Céfalo la, la Fiscalía de Derechos Electorales y, también y, y la Fiscalía Anticorrupción. Tiempo. O sea, no, no estamos bueno, eso es entendiendo. Siquiera existe, pues. Bueno, pero, pero es parte del sistema. <laughs> no es nacional. que esté a es que no está. Entonces no lo que está sucediendo es muy grave, porque no estamos nosotros dotando de los instrumentos, de los mecanismos, de las personas que deben encabezar todas estas instituciones y que forman parte del sistema. Entonces no va a funcionar. Ahora, yo, yo leí por ahí, diputado, que, que un diputado del Partido de Acción Nacional dijo que pues, no está acéfalo porque hay un encargado de despacho y que la Auditoría Superior sigue trabajando. Y sí. yo digo, bueno, si las cosas siguen trabajando con encargados de despacho, pues, ¿para qué nombramos titulares? Nos ahorramos muchos sueldos, ¿no? Sin duda hay un encargado en este momento del despacho, el trabajo se sigue realizando, Rafael, se sigue haciendo todo el momento. Acaban de entregar eh, ya los la, avances de los expedientes. Pero pero al final del camino creo que lo importante es que podamos tener al titular nombrado como marca la ley por ocho años y yo enfatizaría lo que decía la diputada Corichi, o sea, se escucharon, se revisaron expedientes, se dialogó con ellos, pero además en presencia de asociaciones civiles, de académicos que fueron testigos y participaron además, porque ellos dejaron preguntas que nosotros les hacíamos, les hacíamos a cada uno de, de las personas entrevistadas. Entonces creo que se hace un ejercicio muy interesante de transparencia, de escuchar, de consensos. Bueno, hasta Morena votó. En la comisión, o sea, votaron que, que, que siempre voten contra. Todos en la comisión, por unanimidad, salió el dictamen. Creo que era un documento muy bien elaborado, muy bien consensado por todas las fuerzas políticas, y que sí es muy lamentable que quien vota en ese momento a favor, al momento de llegar al Pleno, les digan que siempre no. Y fue los compañeros de Acción Nacional. Que llegaron ahí y al llegar y dijeron, no ¿sabes que Siempre no vamos y no vamos. Y definitivamente ahí está atorado el tema. Entonces es muy lamentable. Sí, efectivamente, el trabajo se sigue haciendo, hay un encargado. Pero bueno, si, si es un proceso transparente, de democracia, de escuchar, es lamentable y triste que estemos atorados por un tema político. Bueno, finalmente en la política todos los temas son políticos. Sí, claro, pero yo pero digo, ¿cómo, ¿cómo puede ser que no se pueda nombrar a un auditor si hasta para nombrar un papa se tardan menos? <laughs> sí, pero efectivamente. <laughs> en la... Se encierran en un salón muy bonito, con muchas pinturas y todo. ¿no? De, de un decorador ahí que tenían, que pintó la capilla sixtina. Se encierran y después dicen, pues ya, pues tú, ya, tú, ya. Y hay que traer aquí el Espíritu Santo, ahora que ya tenemos cosas este, de santidad por todos lados, ¿no? Vamos a hacer una pausa y regresamos al segundo bloque para tratar de, bueno, de ver para qué sirve, si es que sirve para algo, la auditoría superior de la Federación. Los desafíos locales y globales del campo requieren de la participación de todos los sectores. Por ello, la Cámara de Diputados, a través del CEDERSA, convoca al segundo premio nacional, Diputado Francisco J. Mujica sobre desarrollo rural sustentable y soberanía alimentaria. El primer lugar obtendrá 50 mil pesos y la publicación de su trabajo. Informes en www.cedersa.gov.mx. Fecha límite: 2 de julio. Cámara de Diputados, 63 tercera Legislatura. Muchas gracias, regresamos a este asunto de la Auditoría Superior de la Federación. A ver, para, para explicarle un poco al público, la Auditoría Superior de la Federación es un órgano de la Cámara de Diputados que tiene autonomía de gestión y que depende presupuestariamente de quién. Depende de la Cámara de Diputados. Es un órgano de la Cámara de Diputados, pero con independencia y con autonomía. Creo que lo fundamental es que la Auditoría Superior de la Federación se encarga de auditar todo aquel eh, toda aquella entidad pública, privada, donde haya recursos públicos, es decir, entidades federativas, Gobierno Federal, eh, organismos autónomos, ahí donde haya recursos Empresas públicos. Del Estado, Pemex, uh, Comisión Federal. Todo, eh, todo, todo, todo donde haya evitar. recursos públicos tiene la posibilidad de auditar. Pero además hubo un cambio y una modificación muy importante. Antes se auditaba dos años atrás, ahora, como lo decía el diputado Rojas. Incluso nos acaban de entregar la última informe de la cuenta pública del 2016, pero ya nos van a entregar en este año 2017. Es decir, casi está en tiempo real las auditorías por una parte y o sea, dos. Se va emparejando. Se va emparejando y tiene otra modificación muy importante. Se pueden auditar las deudas públicas tanto del Gobierno Federal como de los estados. Este es un enorme cambio. Por eso la importancia de que la Auditoría Superior de la Federación esté funcionando como debe ser. Pero tú decías una cosa, Rafa muy importante. ¿De qué sirve? ¿Para qué sirve y por qué es importante? Es importante porque audita los recursos públicos de esta nación y de todos los de todos los ciudadanos en México, pero también es muy importante decir que la Auditoría Superior de la Federación, por más que tenga incluso un titular, por más que haga cosas, haga hallazgos y descubrimientos, si no va acompañada de un entramado institucional del Sistema Nacional de Anticorrupción, pero particularmente de que aquellas denuncias que ha presentado en la PGR lleven un seguimiento y tengan resultados, no va a pasar nada. Ha presentado más cerca de 900 denuncias integradas y, a, y además eh, extraordinariamente integradas formalmente frente a la PGR y de esas solo 10 han llegado a juicio y no ha sido una sola persona consignada en 18 años. O sea, es parte del de... avance. Perdón, es parte yo, del yo avance creí. que señalaba la diputada, de que se hagan Ajá. más al momento las auditorías. ¿Qué pasaba antes? Eran varios años de retraso. Sí, ¿no? Siete años, y ya años cuando salían, bueno. Dos o tres. Sí, sí pero, pero es claro que sí. A ver, el, el andamiaje de la auditoría, eh, lo que tiene que tener son dientes. O sea, ya lo, ya lo dijo ahorita la diputada. Si tú tienes 900 denuncias o 500, etcétera, el, el, el número que haya. Y no tiene consecuencias, no hay un ni el 1% de esas demandas o de esas denuncias presentadas por la Auditoría ante la Procuraduría General de la República no tienen consecuencias, pues entonces estamos hablando de que algo está sucediendo mal. Ah, porque no, no, no lo dotamos de los instrumentos y de los mecanismos suficientes. A mí me parece que la, la auditoría eh, es como el Popocatépetl. Es enorme, majestuosa, impresionante. A quien escucha nada más te está revisando la auditoría superior, superior de la Federación. Uno ya siente que se le arrugan los calcetines, ¿no? Dice, ah, ya está, es imponente. Claro. Pero como el popocatépetl, hace mucho ruido, echa mucho humo, no. pero no cambia la manera de vivir. No. Seguimos viviendo con nuestro volcán ahí, la administración pública sigue trabajando con la auditoría ahí y de repente aparece. La auditoría detectó desviaciones en el gasto de tal secretaría por 1.400 millones de pesos. Detectó desviaciones y malos ejercicios presupuestarios por 300 millones de pesos. Claro. Por cuatro días, por 1.000 Y bailan los millones y bailan los millones. Y claro. yo no sabía lo que acaba usted de decir, diputada. Que después de todo este lío, ha habido 10 denuncias formales en de desarrollo en la Procuraduría. Y ningún responsable consigna. Así es. Ahora diría, nada es en blanco y negro. ¿Qué significa esto? Por una parte es una institución fundamental, como tú decías, ya cuando entra la auditoría a revisar algo, siempre hay una contención. Imagínense si no estuviera la auditoría superior de la federación. Eh, por otra parte, tiene que dotarse de dientes, sí, por eso es importantísimo también que junto con la Auditoría Superior de la Federación se nombre al fiscal, el fiscal que pueda hacer posible que esto se procese y que la PGR se ponga las pilas y deje de proteger a algunas gentes que está protegiendo hace mucho tiempo. Tercero, por otra parte y en contraparte a, a que por una parte no, eh, no ha habido nadie que sea, eh, bueno, que sea procesado por alguno de estos tipos de delitos, debo decir que el año pasado la Auditoría Superior de la Federación logró recuperaciones por cerca de 8 mil millones de pesos. ¿Esto qué significa? Que finalmente está haciendo una recuperación, está haciendo su labor, yo creo que en gran medida sí, le ha faltado algunas cosas, pero creo que en gran medida sí y tiene además gente muy capaz, gente incluso muchos de ellos, pues ya que, que llevan años ahí, que saben muy bien cómo funciona. ¿Qué falta? Falta que además de recuperarse, haya castigados por estos delitos. Eso es lo que creo que falta. Eh, déjeme ayudar un poco a la, al entendimiento de esto que usted acaba de decir. Según los datos que yo tengo aquí, la revisión de la cuenta pública del año 2016 eh, produjo 1.865 auditorías, 13% más de las que se hicieron en 2015. Y de esas el 72% fue a gobiernos estatales que siguen presentando, no sé qué significa esto, comillas, problemas estructurales, o sea, subejercicios y transparencia insuficiente. Y el dato que usted este, decía por acá, se recuperaron 7.896 millones de pesos de las 104.241 millones de pesos detectados como anomalías. O sea, 105, 104 mil millones de pesos se ejercieron de manera quién sabe cómo. Aquí es importante resaltar... Y aparecen resaltar, nomás mil. ¿de, ¿De dónde los sacaron? Sí. ¿De dónde los devolvieron? Aquí es bien importante resaltar que no todas las observaciones que dice la auditoría significa que haya que ir y perseguir y sancionar a alguien. Significa que te está observando y te da periodos que marca la ley para solventar. Digo, porque también sería injusto enjuiciar cualquier observación que sale porque hay un proceso para que esa entidad pública solvente y entregue los documentos. Y de ahí entonces se desprende si hay que sancionar o queda solventado solventar es, quiere decir explicar que, que en, satisfactoriamente. Sí, claro, claro es. que entregue la documentación adecuada para decir ah mira esta observación que tú haces aquí está el documento que acredita que está bien hecho que está correcto y en, y en algunos casos devolver los recursos que por eso se hacen las recuperaciones cuando fuera necesario por el subejercicio que tú mencionas pero al final de cuentas sí es enfatizar y señalar eso las observaciones es la oportunidad de que se solvente y se acredite que no hay irregularidad o que sí hay y entonces se sancione y yo diría ¿De qué, ¿De qué tamaño estamos hablando el no tener auditor superior formalmente nombrado? Para mí es como el ente que le da legitimidad a las instituciones. Observan a una y entonces esa puede salir y decir, ah, yo estoy lo correcto, solventa y le da la fortaleza y la legitimidad de que está sí, bien. Una, una observación. Hay distintos tipos es que de, de observaciones. Cuando, 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 cuando hablamos sí. en el lenguaje especializado de cualquier cosa, los que no tenemos esa especialidad no entendemos. O sea, una observación es que a mí la auditoría me dice, oye, tu secretaría de tal cosa. Aquí no aparece, aquí no aparece en las cuentas que me entregaste uh -huh. qué hiciste con mil millones sí, de pesos, que aquí no dice en qué te los gastaste. Yo lo observo. Uh -huh. Entonces quiero que me digas Exacto. en qué te los gastaste. Sí. Si no me puede demostrar en qué se los gastó legalmente, uh -huh. de acuerdo con. Con las capacidades y con las finalidades, ¿no? O que lo que era para comprar naranjas se lo gastó en comprar plumas, ¿por qué cambiaste el destino de ese School. gasto? Si sí, no me eso. lo puede explicar claramente, ¿qué pasa? Sanción. Sanción. O denuncias. Sí, claro. Hay, o no hay pasa diferentes nada, tipos porque... de observaciones. Hay muchas que son administrativas, <laughs> por ejemplo. Entonces, pasan... hay procedimientos que la auditoría observa. Y entonces Aquí no se llevó a cabo el procedimiento adecuado para llevar a cabo el gasto de X uh -huh. recurso público. Eso no quiere decir, en todos los casos, que haya un tema patrimonial de desfalco, de, 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 no eh, de alguna robo, afectación, pues de o de robo, o de peculado, etcétera. La bronca es cuando sí lo hay, y ya se dijo, y entonces de todos modos no sucede nada. Del 2012 al 2016 hay ahí donde la Auditoría Superior de la Federación también tuvo. Eh, más de 6 mil millones de pesos observados, no solamente en temas administrativos, sino ya de un posible desfalco o una afectación patrimonial. Que no es lo mismo un desvío que un desfalco. Exactamente. Y de todos modos, no sucede nada. Tenemos las estafas maestras, tenemos los distintos casos de corrupción que son muy emblemáticos. Ayer, por supuesto, acaba de salir una nueva noticia de 1.300 o 1.400 millones de pesos en Cedesol y Sedatu. Esta manera de observación, o sea, todavía habrá el que periodo para solventarlo. ¿no? Pero bueno, ya hay muchos más en el tema de la estafa maestra. Y ahí sí hay un tema de muy claro de desvío de recursos, porque hay transacciones a través de empresas. Déjeme, diputado, que hagamos una pausa, porque ahora viene el comentario de, de Miguel Reyes Razo, que es un cronista que nos ayuda eh, con el contenido de este programa y terminando esta crónica de Miguel eh, seguimos con esto porque yo no sé si la estafa maestra fue producto de la del trabajo de la auditoría o del trabajo de quién porque, sí. porque pues hubiera yo, me, yo me porque no lo, lo leí en no, un no, periódico no, fue de la, yo, me, de, yo me enteré la por y otras organizaciones este, de, de rebote ¿no? pero bueno Ahorita nos, ahorita, ahorita nos explican ustedes, por favor. Vamos con Miguel. Ya está abierta la convocatoria para el Premio Nacional de las Finanzas Públicas 2018. El primer lugar recibirá 150 mil pesos. Si tienes un proyecto que busca expandir las fronteras del conocimiento de las finanzas públicas y economía, participa. Para mayor información visita www.cefp.gov.mx. Convoque el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, Cámara de Diputados, sexagésima tercera legislatura. Este es un buen momento para repasar algunas reflexiones. De un gran mexicano que fue don José Rogelio Álvarez. Un distinguido jalisciense que cuidó como pocos nuestra habla, nuestra lengua, nuestras costumbres, nuestras tradiciones y quiso saber e indagar y sintetizar lo mexicano. Y lo consiguió don José Rogelio Álvarez a través de la creación de la Enciclopedia de México. Una obra monumental que circuló hará cosa de 30 años y fue. Se creó hasta el hábito, las amas de casa llegaban a ahorrar para comprar quincenal o, o, a, o, sema, o mensualmente el volumen correspondiente. Y don José Rogelio Álvarez, que llegó a ser académico de la lengua y tuvo la fama, según me platicó alguna vez el expresidente Luis Echeverría, tuvo la fama de ser en su adolescencia el joven más culto de México, don José Rogelio Álvarez era un hombre distinguido en su hablar, en su decir y en su comportamiento. Y solía reflexionar sobre dos temas la nación mexicana y su entorno, qué vectores, qué factores actúan, inciden poderosamente en la vida nacional. Y descubrió que eran dos esenciales, la iglesia, la iglesia católica, que incide tanto en la vida de los mexicanos, y los Estados Unidos de Norteamérica. Y, 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 y sintetizaba a don José Rogelio Álvarez siendo tan importantes los temas el de la Iglesia y el de los Estados Unidos no les prestamos el estudio el análisis el examen que merecen esos temas porque hacen la vida están en la raíz de lo mexicano no se equivocaba años después el autor de este libro que tengo que presento a usted que se llama el oso y el puerco espin su autor Jeffrey Davido se desempeñó como diplomático de nuestro país. Bueno, pues Jeffrey Davidow, que fue eh, un notable embajador en México, nos narra que allá por 1979, cuando era asesor de un senador en el Congreso de los Estados Unidos de Norteamérica, ideó, imaginó, soñó con la creación de un mercado de libre comercio en Norteamérica. Y para el efecto, en, en 1979, tenga usted esto en cuenta, ideó hacer un... un grupos atraer a personajes para que opinaran respecto a la creación de ese hipotético, soñado mercado de libre comercio norteamericano, Estados Unidos, Canadá y México. Nadie fue a sus sesiones, fue desdeñado, alegaban para, en descargo, México es un país muy pobre, México no podrá comprar las mercaderías estadounidenses, sí, con Canadá tenemos un cambio intenso, porque somos países altamente desarrollados. Pero México, uff, va, imposible. Lo diseñaron por completo en 1979. Narra Jeffrey Davido en las primeras páginas de este libro que cuando dejó México, después de cuatro años de, la represent de representar a su país en el nuestro, el comercio bilateral entre en el año 2002 ya el comercio importaba entre Estados Unidos y México, entre los dos países, 250 mil millones de dólares. Eso rendía ya entonces el mercado. Se refuerza ahí el argumento de que la falta de profundo de verdadero conocimiento y sensibilidad de las dos partes hubieran frustrado ese floreciente comercio que deja beneficios magníficos. Por ello existe, le dice ya a, a, algún simplón o algún dicho simple mexicano que lo que no deja dejarlo. Pero ahí están los, los resultados que todos los países que han intervenido en los tres países han sido gananciosos, han tenido desarrollo, han dado empleo, han tenido grandes negocios. La ignorancia hace la distancia, la ignorancia hace el antagonismo. Hay grandes temas entre los dos países, pero y nada desdeñable este del comercio. Y la historia así breve, su cinta que le he contado, se la puede usted ampliar si lee este libro que escribió Jeffrey Davidov, donde nos cuenta no su paso por la diplomacia ni su experiencia mexicana, sino puntos de, de finos. De lo que pueden hacer cuando dos países, cuando las naciones se conocen y sus connacionales, sus habitantes, se relacionan mejor. Escuchemos entonces el consejo de José Rogelio Álvarez, que en paz descanse, murió hace un par de años, don José Rogelio, y nos conozcámonos mejor, profundicemos en aquello que hace la vida de México, la vida nacional, y nos proyecta hacia el extranjero y nos hace mejores ante el mundo. Ahora, Estamos en los grandes tratos con el mantener vivo, revisar este tratado de libre comercio, que es, reitero, el gran negocio para todos los que ahí participan. Yo soy Miguel Reyes Razo, su servidor. Hasta la próxima. Muchas gracias, a Miguel Reyes Razo, por su participación y continuamos con este análisis de lo que está pasando. Con la Auditoría Superior de la Federación, su falta de titular, su trabajo, pues que está ahora en manos de un encargado, del señor auditor Pérez Saavedra, que pues, este, ya lleva 50 días este, desempeñando una, una labor que pues, en realidad pues, no es la de él, pero pues tiene que, tiene que echar ahí la mano. ¿verdad? ¿Y le irán a pagar como si fuera auditor o lo dejan con el salario que tenía? Como si fuera auditor. deberían de dar una compensación. Porque, porque la, la, las, eh, las funciones, como tal, porque la propia ley especifica qué pasaría si lamentablemente ocurre lo que hoy está ocurriendo, que, que no se puede nombrar por dos terceras partes el nuevo auditor. La propia ley especifica que, quién retomaría la responsabilidad. Entonces está marcado. O sea, legítimamente es correcto, no, no, legalmente. Podría, no mejor la pena que hubiera una especie de eh, articulado en reglamento mismo de la, de la Cámara de Diputados para ofrecer una salida a este tipo de atascos. Sí, bueno, cuando no se logre por tal y por cual cosa en circunstancias, pues entonces se procede a la designación por parte de alguien. No, lo que creo que debería haber y que creo que es muy importante es poner un plazo perentorio. Es decir, hay un, tendría que haber una fecha límite para que se dieran las designaciones. Pero así es una pregunta, Rafa, muy importante cuando se habla de eh, estos escándalos que hemos conocido muy importantes, pero en particular uno que llamó la atención de la ciudadanía que se dio en llamar la estafa maestra. Bueno, así le puso un medio. Así le puso un medio, <laughs> exactamente. ¿No? Así le puso un medio. Yo te quiero decir que esa revisión, esa auditoría, esa serie de auditorías, forenses, se llaman así, las hizo un área de fiscalización de la Auditoría Superior de la Federación que llevaba diciéndolo y denunciándolo durante mucho tiempo. Varios o sea, no de fue, nosotros no, no fue una hazaña periodística. No fue una hazaña periodística lo que hizo. Los papeles. Lo que hizo la sociedad civil y que creo que es muy importante y algunos medios de comunicación fue hacerlo visible, ponerle un nombre eh, que tomó fuerza, pero la realidad es que esta investigación tenía más de un año, que fue dada a conocer, yo presido una comisión que se llama para dar seguimientos a las compras del Gobierno Federal, nos llevaron esta, este tema desde hace medio año antes, incluso pedimos información a la PGR, estuvimos haciendo varios llamados a través de la comisión y también la comisión de vigilancia atentos de esto y desafortunadamente fueron llamados a misa porque... Porque estas investigaciones, de las cuales hubo seis denuncias penales eh, frente a la PGR, no fueron atendidas. Y agrego algo más. Cuando la auditora especial forense nos da a conocer esta información, dijo algo muy delicado. Dijo: Para mí, lo que aquí se está haciendo es delincuencia organizada. Delincuencia financiera organizada. organizada. Para quitarle al gobierno, al estado, recursos en beneficio de quién sabe cuántas. Así es, están ahí e incluso se hicieron las auditorías, como en el caso de Duarte, también se hicieron los señalamientos por parte de la Auditoría Superior de la Federación, al menos de las auditorías que se realizan, porque de un mundo de recursos sí. se realizan algunas auditorías. Claro. Se hacen de eso algunos señalamientos específicos y desafortunadamente no hubo en la contraparte, tanto de la PGR como hasta mucho tiempo después de, eh, pues de la opinión pública una resonancia de estos casos, que son casos bueno, que estaban ahí. Yo recuerdo ahí. que en el caso de Veracruz, el auditor saliente, o el que ya se fue, el señor Portal era, Así ¿no? Así es. El señor Portal, cuando terminaron de revisar o revisaron lo suficiente de lo que estaba ocurriendo en Veracruz, dijo que él nunca había visto algo peor en toda su vida. Y ahí está la consecuencia. Y la un consecuencia Duarte es que en el bote. ¿no? Eh, un Duarte detenido. De, de esa magnitud <laughs> de ley. De, es que, de... Es que había... No, 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 yo me refiero <laughs> al de Veracruz. Pero fíjate, que, Rafa, que es bien importante el, el ya, que podamos dimensionar la importancia y la auditoría. Una auditoría que, que hace su trabajo, que lo presenta y que efectivamente, como se dice, en las menos de las ocasiones hay una consecuencia, pero al final de cuentas es una auditoría con gente preparada, todo el equipo, no nada más quien lo encabece, y, y, y te muestran sin importar, ellos no distinguen colores partidistas, ellos no se contaminan por, por situaciones de partidos políticos, ellos presentan de cualquier institución pública y creo que eso es lo importante. Y como dicen, hay que estar muy atentos, primero para cumplir nosotros como diputados nuestra chamba y nombrar a alguien formalmente como corresponde y que de esta manera que va a llegar en un momento distinto al presidente de la República, pueda servir pues, para hacer cada vez más transparente este tipo de decisiones. Contrapeso real. Sí, claro. Eduardo Bojor, que es eh, director de Transparencia Mexicana, dice que lo más grave de, de lo que estamos viviendo es que sí son enormes redes de corrupción y que las, las estrategias para hacer lo que hacen desde el gobierno, desde lo público, con recursos públicos, fueron diseñadas en, best, en, en un bastidor. ¿No? O sea, se sientan a planear. No es casualidad, no hay. Se nos pasó o sea, aquí una lana. Se ¿Refiere usted a esta eh, creación de empresas que no existen, de contratar servicios que nunca se pueden? Los prestan. laudos laborales, cuando atacaban a los empresarios y entonces demandaban eh, laboralmente a, a un grupo de empresas, eso sucedió mucho en Quintana Roo. En fin, todo esto, ¿por qué es tan importante? Y regresando al tema de la auditoría. Nosotros estamos en un tema como de omisión legislativa. Las leyes están en este país y los primeros que no las acatamos somos los que estamos aquí, tratando de diseñar estas leyes para el pueblo de México. Y entonces, dice, en diciembre tienes que nombrar al auditor y nosotros nos la llevamos como cuando entran reformas constitucionales, que te dicen muchas veces en los transitorios, vamos a tener que, el, nos damos un plazo de un año para ajustar las leyes secundarias. Y esos plazos, ahí se van. Pero no, no, no estamos poniéndole la atención debida desde el Congreso. Entonces estamos en muchas fallas. Esta es una muy importante, porque insisto, el sistema nacional anticorrupción, si no tiene a un auditor, no quiere decir que Ahora, no haya alguien que esté trabajando. Teóricamente, pero está. La ley, si en, sí, claro, yo, yo coincido mucho con el diputado de que estamos en falta, de que tenemos que hacer nuestra chamba, pero el, quien hoy está está legalmente establecido, porque la propia ley así lo marca. Sí, si no hay un acuerdo, prevé quien llegue, ¿verdad? Pero, sí, ahora a ver, una, a una pregunta, una sí, pregunta claro, que, que puede parecer este, muy simplona, pero bueno. Si un ciudadano o un funcionario comete una falta o incumple su responsabilidad, ¿hay alguien que lo sanciona? En teoría, ¿no? Puede ser la Procuraduría, que le abre una investigación, lo lleva al Ministerio Público, lo investiga, lo enjuician, lo condenan, en fin. Pero, ¿qué le pasa? A la Cámara de Diputados, si no hace su trabajo, ¿quién, ¿quién les da algo más que una palmada en la espalda? No pasa nada. No, no hay consecuencias, por eso, insisto, Ahora, hay, hay muchas fallas. Hubo un tema muy importante hace poco cuando la sección instructora no se instalaba y entonces fueron apercibidos por un juez los integrantes de la comisión, para que le dieran salida a los trámites que se tenían que llevar a cabo y que no se... Y si no lo no hubieran qué les va a hacer y no lo hacen, no les pasa nada. No, no lo, pasa nada, pero además hay, hay un tema muy importante de varias omisiones que yo diría, una que me parece gravísima, que me parece muy delicada, es el tema, incluso cuando estamos hablando de la Auditoría Superior de la Federación y de las cuentas públicas que supervisa, quiero decir que es increíble que hoy por hoy solamente en 18 años se han aprobado en esta Cámara seis cuentas públicas a nivel federal. ¿Qué significa esto? Que de todo el gobierno de Enrique Peña Nieto no ha habido aprobada una sola cuenta pública. ¿A quién le corresponde también esa eh, omisión al día de hoy? La Comisión de Presupuesto eh, y Cuenta Pública de la ¿Sí Cámara de Diputados debe revisar y plantear frente al pleno la aprobación de estas cuentas públicas que nos trae la auditoría superior de la federación en seis años en este sexenio no ha habido una sola aprobada no ha habido una bien, sola desde Calderón revisada. amiga desde Calderón no se han aprobado las últimas tres cuentas bueno, públicas si no me equivoco con Calderón y ahí, ahí les va el dato con eh, cedillo. O sea, no es de partidos. Pues. Fue se han aprobado solamente seis cuentas públicas. Uh -huh. Fueron las de 2000, 2001, 2002, 2007, 2008, 2009. Fueron tres de Calderón no es correcto. deberían haberse claro. aprobado todas las de todos. No las de Zedillo, si no o no ha aprobado pero sí discutido en el pleno pero no solamente en el pleno. tenían que haberse revisado en la comisión de presupuesto y cuenta pública que yo sostengo desde hace muchos meses y lo he mencionado en, de manera pública y privada. está eh, en absoluta falta y haciendo una omisión terrible para el país estas cuentas públicas que nos trae la auditoría superior de la federación que hace un enorme trabajo están ahí. Y es cierto, del, eh, del gobierno de Calderón quedaron tres por aprobar, del de eh, Fox quedaron, me parece que tres o cuatro, pero del de Enrique Peña Nieto no va una sola. Yo le quiero hacer una pregunta, que sería la última antes de que hagamos una síntesis para el siguiente bloque, pero la pregunta es esta. ¿No sería un buen diseño institucional decir no aprobamos el presupuesto hasta que no nos entreguen la cuenta pública y la aprobemos? Si no, no te entrego el dinero del siguiente año, como de alguna manera le está pasando al gobierno de los Estados Unidos. Ah, sí, pues entonces no hay dinero. O, o, o me entregas cuentas aprobadas por la auditoría o no te doy el dinero del siguiente ejercicio. Más bien que se hiciera un señalamiento legal, Pero eso como el que hubo. después, okay. porque vamos a la pausa ¿Sí? y ahorita vemos. Sí, sí, sí. Y conste que lo que yo le estoy diciendo es. En un tono de provocación vil. Porque, pues, si vamos a hablar en serio, a, a ver, ¿qué tal si hubiera, existiera ese requisito? Vamos a una pausa. Los desafíos locales y globales del campo requieren de la participación de todos los sectores. Por ello, la Cámara de Diputados, a través del CEDERSA, convoca al segundo premio nacional, Diputado Francisco J. Mújica sobre desarrollo rural sustentable y soberanía alimentaria. El primer lugar obtendrá 50 mil pesos y la publicación de su trabajo. Informes en www.cedersa.gov.mx. Fecha límite, 2 de julio. Cámara de Diputados, sexagésima tercera Legislatura. Bien, pues yo les planteaba así casi casi como una cosa utópica. Ok, si no está aprobada la cuenta pública, no hay presupuesto para el siguiente año. ¿Qué pasaría? Bueno, yo creo que, que evidentemente tendríamos más bien que pensar, y, y lo digo también porque eh, quizá... Pues lo que sucedería es que estaríamos trabando eh, presupuestos porque no habría acuerdos, pero sí obligaría. Tenemos que poner fechas límite: fecha límite para la elección de un auditor superior de la Federación, fecha límite para la aprobación o la, eh, eh, la elección de un fiscal, fecha límite para las aprobaciones de las cuentas públicas. Tienen al menos un gobierno que salir con un número de cuentas públicas aprobadas y entonces sus mayorías se tienen que construir. Pero creo que no solamente tiene que darse en el poder legislativo, lo comentábamos un poco fuera de cámaras, tienen que empezarse a poner límites y castigos, premios y castigos a todos aquellos que no están cumpliendo con su función. Lo decía yo, la PGR si no investiga, el poder judicial si también no cumple, no investiga, no hace todo lo que tiene que hacer con los sueldos que tienen además los magistrados. Este, tenemos que hacer que todos los niveles de gobierno tengamos... Premios, castigos, pero además límites para cumplir con nuestras obligaciones. Ahora, yo veo, yo veo también que hay, que hay una, una hipertrofia jurídica y también hay una hipertrofia administrativa. O sea, cada vez que algo no funciona, en vez de modificarlo para que funcione, le ponemos un, 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 un pegote. Por ejemplo, como no funciona la Procuraduría General de la República, entonces vamos a hacer una Fiscalía General de la República. Como no hay un verdadero combate a la corrupción, vamos a hacer una Fiscalía contra la corrupción. Pues ¿Qué no es la PGR desde hoy? ¿Qué, qué, ¿Qué no se supone que detrás de cada acto de corrupción hay un delito y el Ministerio Público persigue los delitos? Como no funciona esto, vamos a ponerle otro. Entonces yo veo como un trenecito, ¿no? como la locomotora no sirve, le ponemos más vagones. ¿Y sí, se ponen auditores, contralores, ¿Y quién Ahí supervisa hay, el contralor, ¿Quién supervisa el la función pública. Sí, 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 Hay órganos de control en todas las dependencias, grandes, chicas, medianas, claro. tienen su órgano de control y no sé sí. qué, que sirve para lo que se le unta el queso, ¿no? Al <laughs> queso de tuna, además. ¿no? Bueno, este, y como no funciona todo eso, ahora ya inventamos otro aparato, la fiscalía, que no sé Mira, es bien complejo, y, y luego vamos a hacer la, la fiscalía interplanetaria y luego la, y, y terminamos creando instituciones que ni se necesitan, ni funcionan, ni sirven, ni, ni, ni nada. Mira, lo que, lo que hay que hacer, mucha gente te dice afuera, no es que la ley no, no sirve. ¿no? O sea, lo, lo vemos, hay estas nuevas leyes del sistema, nosotros aprobamos siete leyes del sistema, más todos los temas de transparencia, eh, pero no se ve que existan esos resultados afuera. No hay consecuencias de los actos de corrupción. Entonces puedes tener todas estas instituciones, ¿no? las propias, las fiscalías, la fiscalía para delitos en materia de corrupción, etcétera. Pero no estamos viendo esos resultados. Y ahí es donde hay una falla, porque el sistema está bien diseñado, ¿no? desde las organizaciones de la sociedad civil, los propios grupos parlamentarios, en fin, ya más o menos sabemos cómo funciona. Yo no sé si son estos pegotes. Creo que el sistema está bien diseñado. Faltan cosas, sí, faltan muchas leyes que tenemos que empujar, que van a darle en el corazón, digamos, a la corrupción. Las leyes de eh, obra pública, contrataciones, etcétera, hay, hay muchas que nos faltan, pero sí la clave está en el diseño, y si no tiene consecuencias ¿no? los actos de corrupción, entonces puedes tener todas las leyes, todas las estructuras, todos los auditores, todos los fiscales, y esto va a seguir siendo lo Ahora, mismo. Javier, Obviamente. los actos de, de, de corrupción y los actos de omisión, también. porque también son actos de omisión, efectivamente que no estén pasando cosas en desde el poder ejecutivo, sí desde el poder legislativo, hay que decirlo, y desde el poder, el poder judicial. Creo que la auditoría superior es la oportunidad de regresar la credibilidad a las instituciones. Por eso, por eso es bien importante lo que tenemos detrás de traer nosotros como diputados. Ojalá en este periodo Nuestros podamos coordinadores, ¿sí? cerrar, cerrar realmente, <laughs> podamos cerrar este tema. Porque desde ahí se genera esa credibilidad de las instituciones. Si el ciudadano no cree en las instituciones, pues, pues gran problema que tenemos, efectivamente. Hola. Y se siguen creando me, más, como lo señala. Me llama la atención lo que dice usted, diputada. Eh, hay que poner plazos fatales, plazos así. ¿Y qué tal la invención más grande de la historia de la humanidad que ha desafiado la noción del tiempo y del espacio? que se llama el reloj parlamentario. Pues como yo ya llegué a mi límite, aquí se detiene el reloj y aquí se detiene el cosmos. Así me esté yo otros 10 días, el reloj parlamentario está detenido. O sea... Y luego ya ni eso, ya les da igual. Bueno, a ver, entonces, la, ¿cómo, la reforma ¿cómo constitucional hacemos, nomás no nomás un ejemplo. Para, ya ni se detiene el, el tema, reloj. Ya ni se detiene. La reforma constitucional para reconocer el derecho humano al, al agua, ¿no? al uso, al, al disfrute. ¿no? para uso personal y doméstico, fijó un plazo de dos años para generar las leyes eh, en la materia. Bueno, van cuatro años de eso. Bueno, y diez años que se han tardado con lo del gasto publicitario del gobierno, También. hasta que llegó la corte y nos regañó. Oye, en lo del agua, además, el presupuesto cada vez es menor. Entonces, cada vez es menor. ya no te explicas, ¿verdad? Ni, ni el derecho humano al Tienes agua, que pero bueno. Ese Oye, yo quisiera, Rafa, simplemente concluir diciendo, es un tema fundamental, yo sostengo que el principal cáncer de este país es la impunidad. Entonces, en el índice global de impunidad... De 2017 estamos en el antepenúltimo lugar en el mundo. ¿Qué significa esto? Que lo que tenemos que hacer es sí poner plazos para que las cosas se resuelvan, sí tener una auditoría superior de la federación, sí tener todos los nombramientos y sí tener un sistema nacional anticorrupción que funcione, que sirva, pero que además empiecen a suceder cosas para que la impunidad no siga siendo el pan nuestro de cada día, todos los días en este país. Pues sí, tiene, tiene usted razón en, en esa conclusión, tiene usted absolutamente toda la razón. No sé, usted, diputado Nava, ¿Qué, qué, qué conclusión pueda tener de lo que hemos hablado ahorita. Mira, ya, ya se dijo, Rafa, pero nosotros, insisto, con toda esta estructuración de nuevas reglas, de nuevas instituciones, etcétera, algo está pasando en, en este país. El, el último informe de Transparencia Internacional nos ubica como que vamos cayendo. Todavía, ¿no? De 180 países estamos en el 130 y tantos en, en temas de corrupción. ¿Qué está pasando? Si llevamos dos años, dos años y medio de la reforma constitucional del sistema nacional anticorrupción, pues fue en la legislatura pasada, y de todos modos parece que el papelito habla y dice, van de todos modos para abajo, con más instituciones y con más temas trabajados. Y con Entonces, más ganas. Y con más ganas invirtiéndole mucho dinero también, porque el sistema cuesta. Tenemos que ser muy claros aquí, hay que empezar a tener un cambio trascendental y fundamental, las organizaciones de la sociedad civil, todos estos entes eh, o sujetos obligados. Bueno, tenemos que empezar a cambiar, no es nada más un tema de diseño institucional y de ganas, es un tema en donde todos tenemos que colaborar yo veo la participación ¿Tiene que jugar la sociedad civil no, ¿También? y cobrar con el voto y cobrar con el voto Rafa ¿no? yo yo creo a ver, diputado, yo, sí, yo creo que es muy importante el rol que juegan los medios de comunicación y la sociedad en este momento hoy hay una oportunidad coyuntural de cobrar de decirle por qué sí por qué no a las diferentes personalidades que van digo de, de entrada ya en este momento aparecen muchos ya cuestionadísimos y estamos en una etapa previa. Entonces, ¿Entonces es bien las elecciones? Sí, claro, en el momento de las elecciones, la sociedad tiene una gran oportunidad de decir quién le gusta, quién cree que pueda jugar ese rol transparente de imparcialidad realmente y quién, bueno, quién, quién no lo va a lograr, porque muchos no lo logran ni en este momento que están apareciendo. Hoy la sociedad tiene una oportunidad, los medios nos ayudan con, compartiendo lo que el acontecer público político. Y sin duda alguna, tenemos una tarea pendiente, tenemos que cumplir con nuestra responsabilidad, nombrar auditor, es una tarea que no podemos dejar a la siguiente, al siguiente periodo legislativo, al siguiente, sin duda, periodo de, de diputados. O sea, tenemos que tomar esa responsabilidad nosotros, asumirlo con seriedad y que dejemos un poquito la política electoral, para no equivocarme, la política electoral y nos concentremos en lo que es nuestra chamba. La sociedad nos mandó aquí para que tomáramos decisiones. Oh, hay que hacerlo, hay que cumplir con la gente y si no la... La propia población tiene el mecanismo para poder cobrar. Ahora, lo que resulta paradójico es que la oferta política de todas las campañas es el compromiso en la lucha contra la corrupción. Y permítanme decirles que a mi avanzada edad ya puedo ejercer el sagrado derecho de la memoria. Y esto lo vengo oyendo desde que yo era niño. Porque yo de niño leía el periódico. Lo aprendí a leer como a los. 14 años y entonces ya empecé a leer el periódico, ya como a los 15 lo empecé a escribir y es lo mismo. Pues por eso es muy importante, ojalá logremos que las cosas salgan en este periodo, no solamente en la Cámara de Diputados las cosas que están pendientes, en la Cámara de Senadores las que tienen pendientes, para evitar que se empalmen con un nuevo gobierno. Con pleitos postelectorales. Es decir, intentemos, ojalá, que salga lo más posible. Está en la voluntad, estoy segura de los que estamos aquí y de los que fuimos parte de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación. Yo espero que esté en la voluntad, no solo de las mayorías, sino de toda la mayoría de la Cámara de Diputados para que así sea. Y bueno, qué bueno pues... que es una prioridad, Rafa, en las campañas políticas, no imagínate si no fuera. No, bueno, pero yo <laughs> sí. creo que una cosa, Entonces, es, el, una cosa pero... es el discurso. Otra cosa es la arenga, otra cosa es la, la promesa, otra cosa es el sermón. Hoy tienen que acreditar y la otra congruencia. Cosa son, otra cosa congruencia. Son los hechos, ¿no? Y se tiene, ya se puede revisar el personaje político hacia atrás, cómo se ha comportado. Entonces hoy, hoy creo que le, a quien le acrediten congruencia, sin duda alguna el ciudadano tendrá que tomar la decisión. Pues que así sea. Amén. <laughs> Amén. Muchas gracias, gracias por su atención, gracias a ustedes por su atención por sus explicaciones, por darnos luz en este complicado asunto. Y bueno, muchas gracias a todos ustedes.